El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, confirmó matrícula cero a estudiantes del SISBEN 1 y 2 de la Universidad Popular del Cesar para el segundo semestre. La fórmula que días atrás planteó el mandatario para garantizarle la gratuidad a estos estudiantes quedó en firme al hacer un aporte total de 4.250 millones de pesos por parte de la gobernación, que se suman a los recursos que aporta el Ministerio de Educación, 4.594 millones de pesos, Alcaldía de Valledupar, 300 millones de pesos y 278 millones de pesos entre las alcaldías de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y el descuento del 15% que hace la Universidad Popular del Cesar, que equivale a 2.242 millones de pesos. El gobernador anunció que trabaja en un significativo aporte para aplicar importantes descuentos en las matrículas a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Cabe señalar que anualmente la gobernación del Cesar, con recursos de regalías, aporta 8.600 millones de pesos para las becas Fede Cesar, siendo uno de los entes territoriales del país que más le apunta a la educación superior, sumado a los cerca de 2.500 millones de pesos adicionales del aporte por estampillas pro universidad.